Lady, señor. Bienvenida, la señorita Mónica Cabrijos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ella es súper experta en todos estos temas del amor entre Fabio, entre ambas. Nos gustaría que nos cuente también un poquito más con respecto a lo que pasa, pues, Estamos hablando con Mike. Sí, con Mónica Cabrijos, una figura del mundo del espectáculo peruano. Bueno, me quedo impresionada con las reacciones realmente de las combatientes en cuanto a la relación cibernético, noviazgo cibernético que tiene Fabio con Ámbar, ¿no? Creo que estas relaciones son válidas, todo el mundo las tiene. Es más, incluso parejas que tienen compromisos se dan la licencia de tener una relación cibernética porque no es considerado infidelidad, ya que no, ojo, ya que no se involucran los sentimientos, ya que todo es una ilusión. Pero también puedo ver que las chicas, Lisette, a quien no conozco, y Macarena, a quien tampoco conozco, creo que les da cierta inseguridad que Ámbar pueda llegar a Lima, no tanto por Fabio, sino porque la chica se ve muy guapa y probablemente pueda tener más seguidores que ellas aquí en el programa, ¿no? Esa es mi opinión. A ver, Lisette, me gustaría hablar con Lisette. Momento, porque acá lo que dijo Mónica Cabrijos realmente me parece... Cuidado que se produce un beso cibernético, ¿ah? A ver. ¿Con quién? Lisette, ¿qué te parece lo que dice Mónica? Porque me parece fuerte, ¿no? Que dice que ustedes le pueden tener celos porque tiene más seguidores que ustedes. Para empezar, deja de buscarme, ya me cansaste. Ahora, Bueno, sería bueno que Mónica opine sobre esa relación también, ¿no? Ya empezamos con el reality imaginario de Lisette. Muy bien. ¿Vamos a hablar de Mónica o no? ¿Lo que dijo Mónica? Eso se llama obsesión. ¿Esto es obsesión? Obsesión. ¿O eso es obsesión? No, lo de ustedes. Obsesión. Hay obsesión ahí. Sí, esto es un reality imaginario que tiene Lisette en su cabeza. Yo sé, pero hay un gusto ahí, hay un clic mental que podría decir yo que es hasta recíproco. Bueno. Me atrevo a decir eso. Bueno, muy bien, entonces se terminó la charla con Lisette Lanao. Señor Rigresi. Cortame. Oye, de repente, Mónica Cabrijos por ahí dice, podrían darse un beso cibernético entre Coco y Lisette Lanao y no pasaría nada. Señores, no nos desviemos del tema, sí, por favor. Jefe, por favor, Vanessa, haga la graciosa, ¿ok? Vale. Me hace gracia que opine donde nadie la ha llamado y que nombre los seguidores. Eso quiere decir que nos toman cuenta, se mete por las noches y nos mira a los Instagram, a los dos. Y bueno, me hace un montón de gracia. A lo mejor, mira, ya está así porque ni las moscas la siguen a ella. Igual, no te voy a dar más vida en este tema porque esto no va contigo, mi amorcito. Esto va entre Ámbar y yo, así que te quiero ahí calladita, ¿vale, guapa? Ah, bueno. Terrible lo que le dijo. Escúchame, porque Mónica Cabrijos vino como jurado especialista. Y que venga un hombre a discutir conmigo. Yo no voy a discutir aquí con la chica. Ah, bueno. Oiga, pero qué machista, qué Fabio, Dios mío. Machista, todo un caballero, no me quiero referir con ella. No, eso no es caballerosidad. Soy un galanazo, mi amor. Eso es machismo. El hecho de que digas que tú no discutes con una mujer. He dicho que yo no quiero discutir con ella. Independientemente, escúchame, pues relájate. Yo sé dónde vivo, ¿vale? Yo estoy a tu favor, relájate. Yo soy la invitada, así que tú tienes que ser caballero. A ver, demuestra tu caballerosidad conmigo. El hecho de que tú digas en televisión que no vas a discutir con una mujer, que discutes con un hombre, significa que las desdeñas. Y las mujeres te aman a ti, Fabio. Sé un poquito más relajado con el tema. Escucha, cariño, escucha. No, a mí me pedías cariño, escucha. Señorita Mónica. Mi amor. No. Un ratito. No, un ratito, señor. No. Silencio. Más respeto con nuestra invitada. Y Un ratito, señor. Y más adelante, prepárense porque ella viene para una secuencia completita. Si no la soportan ahora, van a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer, Fabio? Señorita Mónica, para ti. Mira, escúchame, bombón. Señorita. El rojo te queda increíble. Lo sé, tengo un espejo. Dime algo que nadie me haya dicho antes. Bueno, yo te lo digo, igual te lo digo. Te lo digo. A ver, un poco más de creatividad, Fabio. Creatividad, no, tu nombre. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Señorita Cabrijos. Bueno, escúchame, mi amor. Mira, yo no quiero hablar con Lisette por respeto, por educación. Porque sé dónde estoy y cuando le diga cualquier tontería voy a llegar a casa y me van a decir, ¡qué poco hombre! ¡Saliste una mujer! Y me vuelve loco ese comentario. Bueno, un ratito. Eso se lo va a decir. Un ratito, señor. Eso se lo va a decir usted en el set. Estoy hablando con educación. Señorita, ese micrófono, ¿quién lo tiene? Estoy hablando, por favor. La señorita Mónica Cabrijos va a ingresar al set para que usted se lo diga cara a cara. Muy bien. Está llegando Mónica Cabrijos en este momento. Invitada especial como jurado para la secuencia de Carcajéate, pero obviamente ella da su opinión sobre todos los temas.
Y se está enfrentando con Fabio en este momento. Qué altura que tiene, espectacular el cuerpo. Sí. Por lo menos un 1.84 m. Hola. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás, Moniquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Coco? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto. Con respeto. Con respeto, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oye, cualquiera nos trae... Sí, ¿qué pasa, Mónica? ¿Qué no te ha gustado de los comentarios de Fabio? No, lo que pasa es que nosotros, tú sabes, más allá de la discusión y la polémica de la relación que tiene él con Ámbar, creo que en televisión uno no puede decir tremenda cosa. Yo no discuto con una mujer, yo discuto con un hombre. En ese país donde hay víctimas de feminicidio, hay mujeres acosadas en la calle, creo que comentarios como ese le hacen mucho daño a las peruanas. Estamos buscando igualdad y equidad. Y es cierto, Fabio dice que después le dicen que poco hombre eres y que, oye, tú has venido de una mujer. Ese también es un comentario machista. Yo soy defensora de las mujeres, pero no defiendo lo injusto. Entonces yo creo que el hecho de que le diga eso a Lisette y a Macarena es una falta de respeto. Es mi opinión. Yo soy defensor de los hombres y de las mujeres, porque existe igualdad de expresión. Por eso, ¿vale? tú eres feminista. A ver, un momento, vamos a organizarnos un poquito. Los feministas también defienden a los hombres y a las mujeres. No es que las hembristas son las que defienden a las mujeres. Fabio, no te piques conmigo. Señorita Mónica. Tú me encanta, me cae bien. Vamos a escucharlo, Mónica, a Fabio. Dígame, señor jefe. En este momento le damos la razón a usted, pero le pedimos que sea concisa y vaya directamente al punto, a la relación cibernética de la que hablábamos. Bueno, creo que todo el mundo tiene derecho a tener una relación cibernética. Incluso usted, jefe. Yo no soy de esta época. Todos tienen la opción de hacerlo y eso no significa que no sea válida. Por el contrario. ¿Cómo? No, muchas relaciones no lo consideran infidelidad. Porque no hay contacto físico, no hay realmente mentira. Porque uno en la internet puede ser quien quiera. O sea, podría ser que él acá en Lima esté saliendo con una chica y él allá podría estar. Y probablemente Ámbar también. Es un tema que ellos tienen que definir. Claro. O sea, ellos están en el proceso de enamorarse, de conocerse, ¿no? De gustarse, de engancharse. Un momento muy lindo que estamos viviendo aquí. Sí, he visto el gatito precioso, ¿no? Qué romántico. Ahora vamos a ver si la realidad es verdad, si es así tan linda, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con la persona, empieza a ver los defectos. No, nosotros creemos que es así de linda y aparte que parece que tienen una personalidad muy parecida, muchas cosas en común, Fabio, ¿no? Sí, por eso tenemos esa gran relación, que nos llamamos increíble, porque ella es sincera, te dice las cosas de frente, simpática, alegre, deportista, y es igual que yo, vamos a ver, pero mujer. Y me hace gracia que venga gente aquí a opinar que no la conozco de nada respecto a mi relación. Me hace mucha gracia. ¿No le ha gustado que opine sobre su relación? ¿Se refiere a mí? ¿Se refería a mí? Mira, bombón. No me digas bombón porque a mí no me gusta que me digan bombón. Mi amor. Tampoco, señorita Cabrejo, porque si no, yo le voy a llamar como a mí me parece que le debo llamar a usted. Como quiera. Listo, dicho. A ver. Si usted no me habla de señorita, si no yo hablar, lo trato a usted no te voy como a dar patada. Más cámara con mi show. Señorita Geri, el señor continúa con ese comportamiento con nuestra invitada, lamentablemente no vamos a hablar con él. Vale, ten cuidado con ese rojo que el toro anda suelto, mi amor. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que el cuerno del toro es muy chiquito. Ay. De repente mucho toro y no hay... ¿Cómo es eso? Impresionante lo de Mónica, mira cómo desfila, Muy qué bien, señorita Cabrí, con sus tres en esa salida. Eso es algo que tú nunca sabrás, mi amor. Eso es algo que tú nunca sabrás. Mira, al ojo. Y te voy a decir una cosa, con esa delantera me hago futbolista. Y ¿cómo? Vamos a ver, mira. Con esa delantera te haces futbolista. Vuelve por donde viniste, mi amor. Pero lo que te falta para ser un buen futbolista no es delantera, es bolas. Fabio, nunca he escuchado algo tan duro para él. El floro de Mónica Cabrejo, realmente me habían hablado sobre ella, pero es terrible, Lengua karateca decimos en Argentina. ¿Qué cosa quiso decir de las bolas? Por ahí que puedes entender eso. Estaba hablando de fútbol, señorita. Escuchen todos. Ahora me van a escuchar todos, porque si no yo me largo de aquí por la falta de respeto que me están dando, ¿vale? Ah, pero te han dicho la bolita, pero puede ser bolita. A ver, Pancho, escuchemos a Pancho un momento. Estoy hablando yo porque creo que las cosas vienen referidas hacia mí. Esta mujer acaba de llegar, no sé ni quién es, con esa altura que parece un hombre. Y segundo, a faltar respeto, nos reímos todos. Fabio le diga algo, llegado casi tengo que soportar la opinión cerrada que tiene aquí mucha gente. Yo solo voy a decir una cosa, con esta chica no quiero saber nada, bastante cámara te di, no tienes vida aquí, vas a estar hoy nada más y no vas a venir más a este programa, porque ¿quién eres tú? ¿Quién es tu papina de mi vida? Diciendo que la tengo pequeña y que no tengo pelota. A ver, yo creo que tú tienes... ¿Y acaso me estoy metiendo con tu físico? A ver, tú tienes que aterrizar algo. ¿Aterriza tú? Anda, a ver, espérate. Yo creo que lo cortés nunca quita lo valiente. Si tú dices que eres un hombre educado,
si tú dices que eres un hombre educado, no te comportes como un patán. Probablemente... A ver, démosle un momento. Ha dicho que me metería un sopapo, me desmayo. ¿Cómo dijo? Que me metería un sopapo. No creo. Lo acaba de decir. Yo quiero parar ahí. Si el propio programa me quiere dejar mal a mí, que siempre pero yo doy si todo tú por combate, por esta caradura que acaba de llegar, me va a dar de poco caradura? Hombre. Me ha dicho que soy poco hombre. Me ha dicho que la tengo pequeña y ahora ha dicho ya, que... Señor, que ya, señor, ya, 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 ya. Y ahora me ha dicho que la mena... Suficiente, señor. Solo voy a decir una cosa. Es verdad. Las verdades duelen. No, pero le Mónica. Achunté. Mónica, no me gusta que Fabio sí. quede como un golpeador porque no lo veo realmente. No, no ha dicho eso. Escúchame. Señorita Cabrejos. Señorita Cabrejos. Un segundo, jefe. Yo acabo de escuchar y creo que he recibido más ofensas de las que debería recibir porque yo he venido para hablar de un... Probablemente él no me conozca, pero la gente sí me conoce. Así es. Entonces, al que tienen que ubicar es a él. Y a mí me encantaría que él me meta un sopapo demostrarle qué es ser gente educada. Es una reacción Mónica. Para él, un momento, Mónica. Un momento. No para ti. Lo sé, Coco. Un ratito, por favor. Señorita invitada, señorita Cabrejos. Señorita Cabrejos. Lo dijo. De repente, para apaciguar un poco esta situación, tenemos al hermano en línea. Buenas noches, Bruno Agostini. Bruno Agostini, el hermano. Sí, hola, buenas noches. Hola, Bruno, te escuchamos. ¿Estás viendo a Fabio y a Mónica esta discusión que tenemos aquí en el estudio? Sí, claro, bueno, a Mónica, bueno, me presento, soy Bruno, el hermano de Fabio. Ahora mismo le está hablando para usted, la persona más educada del planeta. Espero que no me falte el respeto, ni que me diga si la tengo grande, ni si tengo los huevos chicos. Simplemente quiero hablar con ocasión con usted. Vale, empezamos por ahí. Estaba viendo el programa y la cosa empezó con lo siguiente. Fabio dijo, no quiero hablar con Lisset. Y usted dijo, me parece mal, eso es una cosa machista. Le doy la razón a usted ahí. Discúlpame, Fabio, no te he estado prestando atención. De verdad, te lo digo yo así, en buena onda, yo no he venido a hacer sentir mal a nadie. Si a mí me invitan es por algo. Uno. Y dos, ¿qué importa si la tiene grande o chica? Fue una broma. La verdad, bueno, o sea... Sí, bueno, pero quizás es ofensivo. A los hombres realmente es un tema delicado. Les voy a pedir que obviemos ese tipo de sí, temas. Sí. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué les parece? Yo regreso a la secuencia para la que me habían invitado. Así es. Y ustedes resuelvan... A la señora, que no se vaya. Señorita, ustedes resuelvan su gallinero. No, Mónica, por favor, no te vayas. La idea no era ofenderte ni quizás arme este circo realmente. Yo sé, pero a veces... Te respetamos y quizás fue un intercambio de palabras, un malentendido. Vamos a continuar. Regreso. A ver, Pancho. Bueno, vamos a calmarnos un poquito porque a veces hay que tratar de moderar un poco nuestro vocabulario, tanto de Fabio también como de Mónica, con mucho respeto. Eso de que la grande, que las bolas no... Sí, la verdad que no está bueno. No me gusta. Evitemos esos términos, por favor. Han sido comentarios en un momento caliente, realmente. Exactamente, fuiste muy sincera, simplemente quería explicarle un poquito a Mónica, que bueno, yo no la conozco, pero explicarle un poco qué era lo que quería decir Fabio y también comprender la postura de Fabio. Es completamente incómodo ver que todos opinen sobre una relación amical que tú tienes con una persona que ni siquiera vive acá y todos se den el derecho a opinar libremente y decir cualquier cosa. Fabio es el que tiene la relación con ella que está en Ecuador. Ellos son los que tienen la buena onda, ellos son los que tienen la química, ellos son los que saben qué hay entre ellos. Por eso a él le incomodó muchísimo que todos opinaran libremente como si la relación que ellos tienen fuese un juego. Panchito, yo creo, un ratito, Brunito, por favor. Yo creo que en realidad acá no tiene nada que ver si es que opina o no, porque estamos en un país de libertad de expresión y nosotros le hemos preguntado a Mónica Cabrejo qué es lo que piensa respecto a una relación de distancia, no específicamente hablar, favor, de Fabio segundo, con Ámbar, ¿me entiendes? Ahora, eso no tiene nada que ver, que se hayan exaltado los dos, a mí eso me parece pésimo. Sí, no, sí puede ser que los dos se subió la temperatura en todo lo que estaba pasando, pero también aclarar que cuando Fabio dijo un sopapo o algo así, término para que se calle, no es que un sopapo te lo tira por la cabeza o lo que ella trató de dar a entender, ¿me entiendes? Fue en el fondo que se calle. Bueno, ¿cómo estás ahorita? Sí, Bruno, sí, ¿cómo estás? A ver, dime, ahora sí te escucho. Vale, mira,
Para mí, Fabio, desde que empezó, empezaron a hablar de la relación con Ámbar, él estuvo bien, te voy a decir por qué. En un año que Fabio lleva ahí, o año y medio, Fabio siempre que se ha expresado con una mujer en un tú a tú, sea Lizeth, sea Macarena, otro, Fabio le responde, llegamos a la casa y dicen, ¿cómo le respondes a una mujer, poco hombre? A una mujer no se le responde, tú te callas y la mujer habla. Entonces yo le dije a Fabio, Fabio, estamos en Perú, y en Perú es como que es así la cosa, no hay igualdad entre hombre y mujer. Entonces, por favor, haz eso cada vez que hables con una mujer. Y Fabio estuvo bien, como tiene 10 ejemplos anteriormente hablando con una mujer, y me dicen, poco hombre, no le respondo a una mujer, él dijo, prefiero no hablar con usted, por favor, póngame a un hombre. No lo dijo de mala fe. Él habló así porque tiene ya las experiencias pasadas de que si se dirige a Lizeth, se dirige a Macarena o cualquier mujer, le van a decir, ¿sabes qué? Eres un poco hombre, no le responde a una mujer. Entonces yo vi actuar bien a mi hermano. Que entrara Mónica después y le dijo, machista, 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 Fabio tuvo que expresarle de una manera, o sea, él estaba nervioso y le tuvo que haber dicho a Mónica, Mónica, un segundo, que llevo 2 años en este programa y cada vez que le responde una mujer salgo mal parado. Por eso le he dicho a Lizeth que se siente y que venga un hombre a hablar conmigo. Bueno, pero hay formas también de reaccionar y de responder. O sea, no puedes tampoco perder la brújula. La señora estuvo pésima. La señora se ve que no ha salido nunca en televisión porque nunca la ha visto en mi vida y aparece diciendo que si él es de una manera o él es de otra. Porque si Fabio después le dice a ella que ella tiene la no sé qué pequeña o mide no sé cuánto, no sé cuánto, ¡ay, Fabio, qué mal, qué mal! O sea, la mujer sí le puede decir al hombre. El hombre a la mujer no. Entonces, si ella va al programa a dar ejemplo, ¿qué ejemplo es insultando a un hombre? Porque después, si el hombre le insulta a Mónica, está fatal y horrible. Entonces, ¿por qué va a... Bueno, en mi punto de vista, creo que los dos han excedido, y eso lo he dicho hace un rato. Para mí, los dos han excedido. Tanto Fabio, que perdió la brújula, como Mónica... Queremos escuchar a Lizeth Lanao, por favor. Jefe, buenas noches. Lomo, para comentar, no busco pelear. Primero, creo que no pueden decir que les fastidia que hablen de su relación cuando ellos la hicieron pública, publicando fotos en Instagram, dejando que las imágenes se pasen en el programa. Entonces, de por sí eso va a generar que la gente hable. Segundo, no se trata de ser poco hombre por contestarle a una mujer, sino por el modo en que se hace. Puede ser agresivo, con insultos, lo que sea. En realidad, en el BTR, en lo que nos preguntaron a Ambalcrana y a mí, no se nos ve agresiva, se vio mucho más a modo de broma. Y jugamos un poco con eso, ¿no? Fabio, creo que cuando me respondió, yo lo estaba tomando a broma, me reía hasta que me dijo, sí, cállate, quédate calladita. Eso es lo que genera que la gente diga poco hombre porque era hacia una mujer, porque ya se extralimita al dar una respuesta, ¿no? No lo hace en broma, ni te habla serio, ni te dice las cosas como son, sino intenta agredir entre comillas. Y con lo que pasó con Mónica al principio fue muy respetuosa y le estuvo pidiendo que por favor no la llamara bombón, ni mi amor, ni con ninguno de esos calificativos, porque no le gusta, quería ser la señorita Cabrejos. Y como invitada merece un respeto. Fabio hizo caso omiso a eso, continuó y obviamente ella tuvo una respuesta. Mónica es conocida por eso también, por cómo opina, por cómo responde, por su agilidad para hablar y responder, porque tiene las respuestas en la punta de la lengua. Si no sabía, Fabio, de repente ahí te equivocaste al meterte con una persona que iba a responder igual. Y señorita Lanao, muchas gracias. Quiero escuchar a Fabio Agostini. Sí, jefe. Me parece que están buenos los puntos de todos. Sí. A mí lo que me gustó puntualmente fue el tema de que se habló de levantar la mano. Realmente, conociéndolo a Fabio, realmente no fue así. Y sería incapaz de levantarle la mano a nadie y menos a una mujer. Entonces, de ese lado me gustaría que quede claro, señor. Sí, Fabio. Primero de todo, he levantado la mano 2 veces en mi vida a chicos que me han venido a pegar, porque yo no soy agresivo, y así en defensa propia, mucho menos una mujer. Segundo, Lizeth dice que yo soy el que empezó faltando el respeto, cuando yo solo le he dicho bombón y mi amor, la ha tratado bien. Ella me tiene que decir que la tengo pequeña, que... Señor, que no repita eso, por favor. Estoy pidiendo 3 veces que no repita eso. Son palabras que dijo ella hacia mí. Por favor, no las repitamos, Fabio. Ya quedó claro eso. Me la dio de agresivo y dice encima que yo le dije que le iba a dar un sopapo. Pero ¿qué están hablando, por favor? Y encima, lo que me da rabia es que hay gente en la tele... ¿A qué se refería con el sopapo, señor? ¿Por qué no me deja escuchar? ¿A qué se refería, señor? Estoy preguntando. ¿Por qué no me dejas hablar? Porque usted está repitiendo cosas que le he dicho que no diga. Si me vas a interrumpir, no voy a hablar. El tema anterior ya no cuenta, señor. Si me vas a interrumpir, no voy a hablar. Todos lo hemos escuchado. Que no me llamen para ir a hablar a todos, ni venga a la cámara secundaria para hablar. Eso yo no tengo nada que ver, señor. Un momento, vamos a esperar entonces, porque realmente es un momento sensible para Fabio. Pancho. No, mira, yo quería decir un poquito con respecto a lo que dijo Lizeth, que me parece un poco feo que juegue con lo que está tratando de insinuar. Lizeth sabe perfectamente
cómo es el humor de Fabio, el humor negro que tiene Fabio, la forma en que tiene Fabio para decir las cosas. Es más, muchas veces hasta Lisette misma le pide a Fabio que venga con sus cosas de humor negro para ahora hacerse la ofendida cuando le dice, tú cállate. Eso me parece feo, porque todos saben cómo es Fabio y todos saben el humor negro que tiene y lo buena persona que es. Simplemente eso. ¿Eso es cierto? Pancho, creo que no entendiste lo que quise decir, porque al principio, aclarando eso específicamente, lo que Macarena y yo hablamos fue diciendo que lo hice de una manera de broma, de chiste, no fue con ánimos de ofender ni nada. Conociendo a Fabio, esperé una respuesta similar. Eso fue lo que dije, no dije que me sentí ofendida ni nada al respecto. Lo que hablé de Mónica no tiene nada que ver conmigo. Lo de ella sí me parece diferente porque es una invitada al programa. No todas las personas del Perú conocen el humor del humor negro de Fabio. Entonces, no cada invitado que venga va a saber cómo habla él y cómo meterse con él. Yo, que sí lo conozco, hablé en mi BTR a modo de broma, de chiste. Hace un rato que lo había exaltado, igual me acerqué a conversar con él porque sé que él y yo no tenemos ningún problema ahorita. Yo di una opinión, él respondió también y punto. Ok, Lisette, ahora realmente me gustaría escuchar a Fabio, que está un poco más tranquilo y puede decir lo que piensa. Me hace gracia todo esto, el show barato este que están haciendo con la señorita que invitaron aquí, porque esto era un tema entre Ámbar y yo, algo bonito, algo que estábamos hablando, y vienen a estropearlo todo. Lo que quieren es el show barato de siempre. Lo único que sé es que si esta señora va a venir otra vez otro día, yo no voy a hablar con ella, ni voy a hablar con ella, ya bastante vida le di hoy, se reirá cuando llegue acá, se lo verá el vídeo. Pero bueno, aparte de eso, estoy caliente por una sencilla razón. Primero, ¿me quieren que me preste para el juego? Estoy tranquilo. ¿Quieren que me preste para el juego cuando viene una chica X a decirme cosas a mí ofensivas? Pero claro, yo no le puedo decir nada porque después llego a casa y yo soy el poco hombre, el malcriado, el que salió de una mujer. ¿Cómo le puedo hablar a una señorita? Pero claro, ella viene, me dice tres cosas que me parecen ofensivas porque yo no me metí con su físico y nos reímos todos. Pero claro, yo tengo que estar calladito y aguantármela, ¿no? Con respecto a lo que dijo el sopapo, me gustaría que lo aclares porque fue fuerte. Realmente aquí sopapo es sinónimo de violencia y me parece que no está bueno que se te encasille en ese lugar. Claro que es fuerte, aparte se lo sacó de la manga. Yo no dije en ningún momento eso. Es lo que me da rabia. ¿Cómo quiere venir aquí a hacer daño a causa de mentiras a otra persona? ¿Ha dicho algo parecido? No dije nada. Dije, yo no me presto más para esta estupidez y cogí y me fui. Porque me da rabia todo esto. Me da rabia. Y no me vengas después a hablar porque no quiero saber nada. Cuando venga otra chica aquí a discutir conmigo, lo que sea, no le voy a hablar. Voy a hacer como que no existe, no me voy a prestar para este show nunca más. Lo tengo más que claro. Muy bien. Ahí estaba el tema del sopapo. Abrego, me llega a escuchar ahí, señorita Gerí. Sí, o en todo jefe, caso, le transmite la pregunta. Señorita... No, sino que Mónica está súper indignada porque me dice, yo lo escuché, Vanessa, no me vas a decir que estoy mintiendo. Él ha dicho que me iba a tirar un sopapo. Señorita Cabrejos, el señor afirma de que usted está mintiendo, que en ningún momento él dijo el tema del sopapo. ¿Qué tiene que decir? Bueno, yo creo que las personas no hablan con palabras, sino con actos, ¿no? Yo a este programa he venido en buena onda. Si uno no quiere que hablen de una relación, pues se esconde en su casa y cierra la puerta. Él habla de la relación en el programa y a mí me han invitado para otra secuencia y me dijeron, dado el trabajo que yo hago, ¿qué opine? Él es creo español y él tiene un par de años en el Perú. Yo tengo una carrera que me avala por más de 22 años. O sea, yo no soy nadie y me cuelgo de él, porque si él cree que es ser una estrella, es ser un chico de reality que salta por la piscina y se tira. O sea, las estrellas están en el cielo. Él es un chico que está de moda, que muchas mujeres lo siguen, muchos fans, pero eso no significa que él me dé vida a mí, porque yo tengo un show que se llena cada lunes en la estación de Barranco y no tengo que venir a vivir ni a absorber un poquito de esa fama. Finalmente voy a decir lo siguiente. Para mí... y para muchas mujeres que un desconocido, porque para mí ese señor es un desconocido, me llame bombón, mi amor, y me diga cosas como las que me dijo, las considero una falta de respeto. En más de una oportunidad le pedí que no se refiera a mí así, porque él y yo no somos iguales. Mónica. Y él merece respeto. Un ratito, Coco. He escuchado todo lo que han dicho. Yo me merezco tanto respeto como él. Si él no me quiere respetar... yo también puedo ser malcriada, falta de respeto y ser peor que él, porque tengo tres veces más esquina que él, que ha venido recién y que conoce un poquito Lima. Yo tengo tres veces más esquina para decirle,
reírme de él y hacer lo que se pique. Si él dice, cuidado con ese rojo que el toro en la noche no sé qué, cuidado con lo que decimos, por favor. Le decimos en el mismo idioma. Si él me dice que con esa delantera yo puedo jugar fútbol, le digo que para jugar fútbol no se necesita esta delantera. Cuidado con lo que dice su combatiente. Por favor. Ojo. Y después pasa y dice que me va a meter un sopapo y que yo parezco hombre. Oye, si yo realmente quisiera pelear... Perdón, pero yo estaba al lado y realmente no ha dicho eso. Seguro yo estoy mintiendo, Coco, porque quiero ser famosa. Bueno, realmente respetamos tu carrera. Yo todo, lo Mónica, escuché y para nosotros decir... es un lujo realmente que estés aquí. Qué pena que me traten así. Hay combatientes que se han sentido un poco ofendidos también por el hecho de que has dicho que ser un chico de reality y lanzarse en una piscina. Bueno, es mi opinión y quien se ofende, lo lamento, se tendrá que desofender. Porque no estoy ofendiendo a nadie. He recibido suficientes ofensas esta noche como para que alguien se arañe por eso. Tengo más de 22 años, tengo dos carreras universitarias, voy por mi tercera, tengo 4 libros escritos y el señor Fabio Agostini dice que yo no sé, nadie sabe quién soy. Entonces, simplemente estoy haciendo lo mismo que él, estoy mostrando lo que él no conoce de mí. Sencillo. Fabio. Me hace gracia porque si tienes dos carreras, como tú dices, ¿qué haces aquí opinando de mi relación? Bueno, porque una yo de si ellas, tuviera dos carreras, una de ellas es justamente eso. Soy psicóloga y puedo ver en ti tanto trastorno. Bueno, que, okay, Mónica, de verdad me preocupa. Yo no me voy a poner pico a pico con el señor Agostini porque realmente no considero que esté a mi altura. Vamos a punto. Poner baños. Gracias, Vanesita. Mónica. Dale, despídelo porque yo no voy a entrar en tú a tú con él. Porque un hombre que me dice a mí que me va a meter un sopapo, creo que no merece siquiera que yo lo vuelva a mirar. Chao, querido. Muy bien, vamos a dejar esto acá para que se tranquilice un poquito, Vanessa. Realmente una situación muy tensa hoy en el estudio, aquí en Combate. Esta discusión entre Mónica Cabrejo y Fabio Agostini. Vamos a dejar que se calmen un poquito las... Yo creo, un ratito, por favor. Yo creo que en realidad acá no tiene nada que ver si es que opina o no, porque estamos en un país de libertad de expresión. Y nosotros le hemos preguntado a Mónica Cabrejo qué es lo que piensa respecto a una relación de distancia. No específicamente hablar, favor, de Fabio segundo, con Ámbar, ¿me entiendes? Ahora, eso no tiene nada que ver. Que se hayan exaltado los dos, a mí eso me parece pésimo. Sí, no, sí puede ser que los dos... Se subió la temperatura en todo lo que estaba pasando, pero también aclarar que cuando Fabio dice un sopapo o algo así, un término para que se calle. No es que un sopapo te lo tira por la cabeza o lo que ella trató de dar a entender. ¿Me entiendes? Fue en el fondo que se calle. Bueno, ¿cómo estás ahorita? Sí, Bruno, sí, ¿cómo estás? A ver, dime. Ahora sí te escucho. Vale, mira. Para mí, Fabio, desde que empezaron a hablar de la relación con Ámbar, él estuvo bien, te voy a decir por qué. En un año que Fabio lleva ahí, o año y medio, Fabio siempre que se ha expresado con una mujer en un tú a tú, sea Lizeth, sea Macarena, otro, Fabio le responde, llegamos a la casa y dicen, ¿cómo le respondes a una mujer, poco hombre? A una mujer no se le responde, tú te callas y la mujer habla. Entonces yo le dije a Fabio, Fabio, estamos en Perú, y en Perú es como que es así la cosa, no hay igualdad entre hombre y mujer. Entonces, por favor, haz eso cada vez que hables con una mujer. Y Fabio estuvo bien, como tiene 10 ejemplos anteriormente hablando con una mujer, y me dicen, poco hombre, no le respondo a una mujer, él dijo, prefiero no hablar con el por favor, póngame a un hombre. No lo dijo de mala fe. Él habló así porque tiene ya las experiencias pasadas de que si se dirige a Lizeth, se dirige a Macarena o cualquier mujer, le van a decir, ¿sabes qué? Eres un poco hombre, no le responde a una mujer. Entonces yo vi actuar bien a mi hermano. Que entrara Mónica después y le dijo, machista, machista, machista. Fabio tuvo que expresarle de una manera, o sea, él estaba nervioso y le tuve dicho a Mónica, Mónica, un segundo, que llevo 2 años en este programa y cada vez que le responde una mujer salgo mal parado. Por eso le he dicho a Lizeth que se siente y que venga un hombre a hablar conmigo. Bueno, pero hay formas también de reaccionar y de responder. O sea, no puedes tampoco perder la brújula. No, la señora estuvo pésima. La señora se ve que no ha salido nunca en televisión porque nunca la ha visto en mi vida y aparece diciendo que si él es de una manera o él es de otra. Porque si Fabio después le dice a ella que ella tiene la no sé qué pequeña o mide no sé cuánto, ¡ay, Fabio, qué mal! O sea, la mujer sí le puede decir al hombre. El hombre a la mujer no. Entonces, si ella va al programa a dar ejemplo, ¿qué ejemplo es insultando a un hombre? Porque después, si el hombre le insulta a Mónica, está fatal y horrible. Entonces, ¿por qué va a...? Bueno, en mi punto de vista, creo que los dos han excedido, y eso lo he dicho hace un rato. Para mí, los dos han excedido. Tanto Fabio, que perdió la brújula, como Mónica... Queremos escuchar a Lizeth Lanao, por favor. Jefe, buenas noches. Lomo, para comentar, no busco pelear.
Primero, creo que no pueden decir que les fastidia que hablen de su relación cuando ellos la hicieron pública, publicando fotos en Instagram, dejando que las imágenes se pasen en el programa. Entonces, de por sí eso va a generar que la gente hable. Segundo, no se trata de ser poco hombre por contestarle a una mujer, sino por el modo en que se hace. Puede ser agresivo, con insultos, lo que sea. En realidad, en el BTR, en lo que nos preguntaron a Valcrana y a mí, no se nos ve agresiva, se vio mucho más a modo de broma. Y jugamos un poco con eso, ¿no? Fabio creo que cuando me respondió yo lo estaba tomando a broma, me reía hasta que me dijo, sí, cállate, quédate calladita. Eso es lo que genera que la gente diga poco hombre porque era hacia una mujer, porque ya se extralimita al dar una respuesta, ¿no? No lo hace en broma, ni te habla serio, ni te dice las cosas como son, sino intenta agredir entre comillas. Y con lo que pasó con Mónica, Mónica al principio fue muy respetuosa y le estuvo pidiendo que por favor no la llamara bombón, ni mi amor, ni ningún, con ninguno de esos calificativos, porque no le gusta, quería ser la señorita Cabrejos. Y como invitada merece un respeto. Fabio hizo caso omiso a eso, continuó y obviamente ella tuvo una respuesta. Mónica es conocida por eso también, por cómo opina, por cómo responde, por su agilidad para hablar y responder, porque tiene las respuestas en la punta de la lengua. Si no sabía, Fabio, de repente ahí te equivocaste al meterte con una persona que iba a responder igual. Y señorita Lanado, muchas gracias. Quiero escuchar a Fabio Agostini. Sí, jefe. Me parece que están buenos los puntos de todos. Sí. A mí lo que me gustó puntualmente fue el tema de que se habló de levantar la mano. Realmente, conociéndolo a Fabio, realmente no fue así. Y sería incapaz de levantarle la mano a nadie, y menos a una mujer. Entonces, de ese lado me gustaría Escuchémoslo, por favor, que quede claro, señor. Sí, Fabio. Primero de todo, he levantado la mano dos veces en mi vida a chicos que me han venido a pegar, porque yo no soy agresivo, y así en defensa propia, mucho menos una mujer. Segundo, Lice dice que yo soy el que empezó faltando el respeto, cuando yo solo le he dicho bombón y mi amor, la ha tratado bien. Y ella me tiene que decir que la tengo pequeña, que... Señor, que no repita eso, por favor. Estoy pidiendo tres veces que no repita eso. Son palabras que dijo ella hacia mí. Por favor, no las repitamos, Fabio. Ya quedó claro eso. Me las dio de agresivo y dice encima que yo le dije que le iba a dar un sopapo. Pero ¿qué están hablando, por favor? Y encima, lo que me da rabia es que hay gente en la tele... ¿A qué se refería con el sopapo, señor? ¿Por qué no me deja escuchar? ¿A qué se refería, señor? Estoy preguntando. ¿Por qué no me dejas hablar? Porque usted está repitiendo cosas que le he dicho que no diga. Si me vas a interrumpir, no voy a hablar. El tema anterior ya no cuenta, señor. Si me vas a interrumpir, no voy a hablar. Todos lo hemos escuchado. Que no me llamen para ir a hablar a todos, ni venga a la cámara secundaria para hablar. Eso yo no tengo nada que ver, señor. Un momento, vamos a esperar entonces, porque realmente es un momento sensible para Fabio. Pancho. No, mira, yo quería decir un poquito con respecto a lo que dijo Lisette, que me parece un poco feo que juegue con ese, con lo que está tratando de insinuar. Lisette sabe perfectamente cómo es el humor de Fabio, el humor negro que tiene Fabio, la forma que tiene Fabio para decir las cosas. Es más, muchas veces hasta Lisette misma le pide a Fabio que venga con sus cosas de humor negro para ahora hacerse la ofendida cuando le dice tú cállate. Eso me parece feo, porque todos saben cómo es Fabio y todos saben el humor negro que tiene y lo buena persona que es. Simplemente eso. ¿Eso es cierto? Pancho, creo que no entendiste lo que quise decir, porque al principio, aclarando eso específicamente, lo que Macarena y yo hablamos fue diciendo que lo hice de una manera de broma, de chiste, no fue con ánimos de ofender ni nada. Conociendo a Fabio, esperé una respuesta similar. Eso fue lo que dije, no dije que me sentí ofendida ni nada al respecto. Lo que hablé de Mónica no tiene nada que ver conmigo. Lo de ella sí me parece diferente porque es una invitada al programa. No todas las personas del Perú conocen el humor del humor negro de Fabio. Entonces, no cada invitado que venga va a saber cómo habla él y cómo meterse con él. Yo, que sí lo conozco, hablé en mi BTR a modo de broma, de chiste. Hace un rato que lo había exaltado, igual me acerqué a conversar con él porque sé que él y yo no tenemos ningún problema ahorita. Yo di una opinión, él respondió también y punto. Ok, Lisette, ahora realmente me gustaría escuchar a Fabio, que está un poco más tranquilo y puede decir lo que piensa. Me hace gracia todo esto, el show barato este que están haciendo con la señorita que invitaron aquí, porque esto era un tema entre Ámbar y yo, algo bonito, algo que estábamos hablando, y vienen a estropearlo todo. Lo que quieren es el show barato de siempre. Lo único que sé es que si esta señora va a venir otra vez otro día, yo no voy a hablar con ella, ni voy a hablar con ella, ya bastante vida le di hoy, se reirá cuando llegue a casa y lo verá el vídeo. Pero bueno, aparte de eso, estoy caliente por una sencilla razón. Primero, ¿me quieren que me preste para el juego? Estoy tranquilo. ¿Quieren que me preste para el juego cuando viene una chica X a decirme cosas a mí ofensivas? Pero claro, yo no le puedo decir nada porque después llego a casa y yo soy el poco hombre, el malcriado, el que salió de una mujer. ¿Cómo le puedo hablar a una señorita? Pero claro, ella viene, me dice tres cosas que me parecen ofensivas porque yo no me metí con su físico y nos reímos todos. Pero claro, yo tengo que estar calladito y aguantármela, ¿no?
Con respecto a lo que dijo el sopapo, me gustaría que lo aclares porque fue fuerte. Realmente aquí sopapo es sinónimo de violencia y me parece que no está bueno que se te encasille en ese lugar. Claro que es fuerte, aparte se lo sacó de la manga. Yo no dije en ningún momento eso. Es lo que me da rabia. ¿Cómo quiere venir aquí a hacer daño a causa de mentiras a otra persona? ¿Ha dicho algo parecido? No dije nada. Dije, yo no me presto más para esta estupidez y cogí y me fui. Porque me da rabia todo esto. Me da rabia. Y no me vengan después a hablar porque no quiero saber nada. Cuando venga otra chica aquí a discutir conmigo lo que sea, no le voy a hablar. Voy a hacer como que no existe, no me voy a prestar para este show nunca más. Lo tengo más que claro. Muy bien. Ahí estaba el tema del sopapo. Abrego, me llega a escuchar ahí, señorita Gerí. Sí, o en todo jefe, caso, le transmite la pregunta. Señorita... No, sino que Mónica está súper indignada porque me dice, yo lo escuché, Vanessa, no me vas a decir que estoy mintiendo. Él ha dicho que me iba a tirar un sopapo. Señorita Cabrejos, el señor afirma de que usted está mintiendo, que en ningún momento él dijo el tema del sopapo. ¿Qué tiene que decir? Bueno, yo creo que las personas no hablan con palabras, sino con actos, ¿no? Yo a este programa he venido en buena onda. Si uno no quiere que hablen de una relación, pues se esconde en su casa y cierra la puerta. Él habla de la relación en el programa y a mí, esta mujer acaba de llegar, no sé ni quién es, con esa altura que parece un hombre. Y según a faltar respeto, nos reímos todos. Fabio le diga algo, llegado a casa y tengo que soportar la opinión cerrada que tiene aquí mucha gente. Yo solo voy a decir una cosa, con esta chica no quiero saber nada, bastante cámara te di. No tienes vida aquí, vas a estar hoy nada más y no vas a venir más a este programa, porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para opinar de mi vida? Diciendo que la tengo pequeña y que no tengo pelota. A ver, yo creo que tú tienes... ¿Y acaso me estoy metiendo con tu físico? Tú tienes que aterrizar algo. Anda, ¿aterrizo tú? Anda, a ver, espérate. Yo creo que lo cortés nunca quita lo valiente. Si tú dices que eres un hombre educado, no te comportes como un patán. Probablemente... A ver, démosle un momento. Ha dicho que me metería un sopapo, me desmayo. ¿Cómo dijo? Que me metería un sopapo. No creo. Lo acaba de decir, yo quiero parar ahí. Si el propio programa me quiere dejar mal a mí, que siempre pero yo doy si todo por combate, por esta caradura que acaba de llegar, me va a dar de poco hombre. Me ha dicho que soy poco hombre. Me ha dicho que la tengo pequeña y ahora ha dicho que... Ya, señor, ya. Y ahora me ha dicho que la mena... Suficiente, señor. Solo voy a decir una cosa. Es verdad. Las verdades duelen. No, pero Mónica. ¡Le achunté! Mónica, no me gusta que Fabio quede como un golpeador porque no lo veo realmente. Señorita Cabrejos. Un segundo, jefe. Yo acabo de escuchar y creo que he recibido más ofensas de las que debería de recibir porque yo he venido para hablar de un... Probablemente él no me conozca, pero la gente sí me conoce. Así es. Entonces, al que tienen que ubicar es a él. Y a mí me encantaría que él me meta un sopapo demostrarle qué es ser gente educada. Es una reacción para él, Es una reacción para él, no para ti. Lo sé, un ratito, por favor. Señorita Cabrejos. Señorita Cabrejos. Lo dijo. De repente, para apaciguar un poco esta situación, tenemos al hermano en línea. Buenas noches, Bruno Agostini. Bruno Agostini, el hermano. Sí, hola, buenas noches. Hola, Bruno, te escuchamos. ¿Estás viendo a Fabio y a Mónica esta discusión que tenemos aquí en el estudio? Sí, claro, bueno, a Mónica, bueno, me presento, soy Bruno, el hermano de Fabio. Ahora mismo le está hablando para usted, la persona más educada del planeta. Espero que no me falte el respeto, ni que me diga si la tengo grande, ni si tengo los huevos chicos. Simplemente quiero hablar con ocasión con usted. Vale, empecemos por ahí. Estaba viendo el programa y la cosa empezó con lo siguiente. Fabio dijo, no quiero hablar con Lisset. Y usted dijo, me parece mal, eso es una cosa mentira. Le doy la razón a usted ahí. Mira, discúlpame, Fabio, no te he estado prestando atención. De verdad, te lo digo yo así, en buena onda, yo no he venido a hacer sentir mal a nadie. Si a mí me invitan es por algo. Uno, y dos, ¿qué importa si la tiene grande o chica? Fue una broma. La verdad, bueno, hablando, sí, bueno, pero quizás es ofensivo. A los hombres realmente es un tema delicado. Les voy a pedir que obviemos ese tipo de sí, temas. Sí. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué les parece? Yo regreso a la secuencia para la que me habían invitado. Así es. Y ustedes resuelvan... Señorita, ustedes resuelvan su gallinero. No, Mónica, por favor, no te vayas. La idea no era ofenderte ni que se arme este circo realmente. Yo sé, pero a veces... Te respetamos y quizás fue un intercambio de palabras, un malentendido. Vamos a entenderlo, vamos a continuar. Regreso.
regreso. A ver, Pancho. Bueno, vamos a calmarnos un poquito, bueno, porque sí, a veces sí hay que tratar de moderar un poco nuestro vocabulario, tanto de Fabio también como de Mónica, con mucho respeto. Eso de que la grande, que las bolas no... Sí, la verdad que no está bueno. No me gusta. Que evitemos tipo esos términos, okay, por favor. Han sido comentarios en un momento caliente, realmente. No, exactamente. Hola, fuiste muy certera, Vane. Simplemente quería explicarle un poquito a Mónica, que bueno, yo no la conozco, pero explicarle un poco qué era lo que quería decir Fabio y también comprender la postura de Fabio. Es completamente incómodo ver que todos opinen sobre una relación amical que tú tienes con una persona que ni siquiera vive acá y todos se den el derecho a opinar libremente y decir cualquier cosa. Fabio es el que tiene la relación con ella, que está en Ecuador. Ellos son los que tienen la buena onda, ellos son los que tienen la química, ellos son los que saben qué hay entre ellos. Por eso a él le incomodó muchísimo que todos opinaran libremente, como si la relación que ellos tienen fuese un juego. Estoy hablando, por favor. La señorita Mónica Cabrejo va a ingresar al set para que usted se lo diga cara a cara. Muy bien, está llegando Mónica Cabrejo en este momento. Invitada especial como jurado para la secuencia de Carcajéate, pero obviamente ella da su opinión sobre todos los temas. Y se está enfrentando con Fabio en este momento. Qué altura que tiene, espectacular el cuerpo. Sí, por lo menos 1.84 m. Hola. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás, Moniquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Coco? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto. Con respeto. Con respeto, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oye, cualquiera nos trae. Sí, ¿qué pasa, Mónica? ¿Qué no te ha gustado de los comentarios de Fabio? No, lo que pasa es que nosotros, tú sabes, más allá de la discusión y la polémica de la relación que tiene él con Ámbar, creo que en televisión uno no puede decir tremenda cosa. Yo no discuto con una mujer, yo discuto con un hombre. En este país donde hay víctimas de feminicidio, hay mujeres acosadas en la calle, creo que comentarios como ese le hacen mucho daño a las peruanas. Estamos buscando igualdad y equidad. Y es cierto, Fabio dice que después le dicen que poco hombre eres y que, oye, tú has venido de una mujer. Ese también es un comentario machista. Yo soy defensora de las mujeres, pero no defiendo lo injusto. Entonces yo creo que el hecho de que le diga eso a Lisette y a Macarena es una falta de respeto. Es mi opinión. Yo soy defensor de los hombres y de las mujeres, porque existe igualdad de expresión. Por eso, ¿vale? tú eres feminista. A ver, los feministas también defienden a los hombres y a las mujeres. No es que las hembristas son las que defienden a las mujeres. Fabio, no te piques conmigo. Señorita Mónica. Tú me encanta, me cae bien. Vamos a escucharlo, Mónica, Fabio. Dígame, señor jefe. En este momento le damos la razón a usted, pero le pedimos que sea concisa y vaya directamente al punto, a la relación cibernética de la que hablábamos. Bueno, creo que todo el mundo tiene derecho a tener una relación cibernética. Incluso usted, jefe. No, yo no. Yo no soy de esta época. Todos tienen la opción de hacerlo y eso no significa que no sea válida. Por el contrario. ¿Cómo? No, muchas relaciones no lo consideran infidelidad. Porque no hay contacto físico, no hay realmente mentira. Porque uno en la internet puede ser quien quiera. O sea, podría ser que él acá en Lima esté saliendo con una chica y él allá podría ser. Y probablemente Ámbar también. Es un tema que ellos tienen que definir. Claro. O sea, ellos están en el proceso de enamorarse, de conocerse, ¿no? De gustarse, de engancharse. Un momento muy lindo que estamos viviendo aquí. Sí, he visto el gatito precioso, ¿no? Qué romántico. Ahora vamos a ver si la realidad es verdad, si es así tan linda, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con la persona, empieza a ver los defectos. No, nosotros creemos que es así de linda y aparte que parece que tienen una personalidad muy parecida, muchas cosas en común, Fabio, ¿no? Sí, por eso tenemos esa gran relación, que nos llamamos increíble, porque ella es sincera, te dice las cosas de frente, es simpática, es alegre, es deportista, y es igual que yo, vamos a ver, pero mujer. Y me hace gracia que venga gente aquí a opinar que no la conozco de nada respecto a mi relación. Me hace mucha gracia. No le ha gustado que opine sobre su relación. ¿Se refiere a mí? ¿Se refería a mí? Mira, bombón. No me digas bombón porque a mí no me gusta que me digan bombón. Mi amor. Tampoco, señorita Cabrejo, porque si no, yo le voy a llamar como a mí me parece que le debo llamar a usted. Como quieras. Listo, pero he dicho. A ver. Si usted no me habla de señorita, si no, yo le trato a usted. No te voy como a dar patada. Más cámara con mi show. Oiga, señor. No. Vamos a analizarnos un poquito, chicos. Señorita Geri. Oiga, si el señor continúa con ese comportamiento con nuestra invitada, lamentablemente no vamos a hablar con él. Vale, ten cuidado con ese rojo que el toro anda suelto, mi amor. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que el cuerno del toro es muy chiquito. Ay. De repente mucho toro y no hay... ¿Cómo es eso? Impresionante lo de Mónica, mira cómo desfila, Muy qué bien, señorita Cabrejo, con esa salida. Eso es algo que tú nunca sabrás, mi amor. Eso es algo que tú nunca sabrás. Mira, al ojo. Y te voy a decir una cosa, con esa delantera me hago futbolista.
Y vamos a ver, mira. Con esa delantera te haces futbolista. Vuelve por donde viniste, mi amor. Pero lo que te falta para ser un buen futbolista no es delantera, es bolas. Ay, 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 ay. Fabio, nunca he escuchado algo tan duro para él. El floro de Mónica Cabrejo, realmente me habían hablado sobre ella, pero es terrible, ¿eh? Lengua karateca decimos en Argentina. ¿Qué cosa quiso decir de las bolas? Por ahí que puedes entender eso. Estaba hablando de fútbol, señorita. Escuchen todos. Ahora me van a escuchar todos, porque si no yo me largo de aquí por la falta de respeto que me están dando, ¿vale? Ah, pues te han dicho la bolita, pero puede ser bolita. A ver, Pancho, escuchemos a Pancho un momento. Estoy hablando yo porque creo que las cosas vienen referidas hacia... Lady, señor. Bienvenida. La señorita Mónica Cabrejos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ella es súper experta en todos estos temas del amor, entre Fabio, entre ambas. Nos gustaría que nos cuente también un poquito más con respecto a lo que pasa, pues, Estamos hablando con Mike. Sí, con Mónica Cabrejos, una figura del mundo del espectáculo peruano. Bueno, me quedo impresionada con las reacciones realmente de las combatientes en cuanto a la relación cibernética, noviazgo cibernético que tiene Fabio con Ámbar, ¿no? Creo que estas relaciones son válidas, todo el mundo las tiene. Es más, incluso parejas que tienen compromisos se dan la licencia de tener una relación cibernética porque no es considerado infidelidad, ya que no se involucran los sentimientos, ya que todo es una ilusión. Pero también puedo ver que las chicas, Lisette, a quien no conozco, y Macarena, a quien tampoco conozco, creo que les da cierta inseguridad que Ámbar pueda llegar a Lima, no tanto por Fabio, sino porque la chica se ve muy guapa y probablemente pueda tener más seguidores que ellas aquí en el programa, ¿no? Esa es mi opinión. A ver, Lisette, me gustaría hablar con Lisette. Momento, porque acá lo que dijo Mónica Cabrejo realmente me parece... Cuidado que se produce un beso cibernético, ¿ah? ¿Eh? A ver. ¿Con quién? Lisette, ¿qué te parece lo que dice Mónica? Porque me parece fuerte, ¿no? Que dice que ustedes le pueden tener celos porque tiene más seguidores que ustedes. Para empezar, deja de buscarme, ya me cansaste. Ahora... Ya empezamos. Sería bueno que Mónica opine sobre esa relación también, ¿no? Ya empezamos con el reality imaginario de Lisette. Muy bien. ¿Vamos a hablar de Mónica o no? ¿Lo que dijo Mónica? Eso se llama obsesión. ¿Esto es obsesión? Obsesión. ¿O eso es obsesión? No, lo de ustedes. Es obsesión, hay obsesión ahí. Sí, este es un reality gusto imaginario que tiene Lisette en su cabeza. Yo sé, pero hay un gusto ahí, hay un clic mental que podría decir yo que es hasta recíproco. ¡Oh, bueno! Me atrevo a decir eso. Oh. Bueno, muy bien, entonces se terminó la charla con Lisette Lanao. Señor, regrese. Cortame. Oye, de repente, Mónica Cabrejo por ahí dice, podrían darse un beso cibernético entre Coco y Lisette Lanao y no pasaría nada. No, señores, no nos desviemos del tema, sí, por favor. Jefe, por favor, Vanessa, no te haga la graciosa, ¿ok? Vale. Me hace gracia que opine donde nadie lo ha llamado y que nombre los seguidores. Eso quiere decir que nos toman cuenta, se mete por las noches y nos mira a los Instagram, a los dos. Y bueno, me hace un montón de gracia. A lo mejor, mira, ya está así porque ni las moscas la siguen a ella. Igual no te voy a dar más vida en este tema porque esto no va contigo, mi amorcito. Esto va entre Ámbar y yo, así que te quiero ahí calladita, ¿vale, guapa? Ah, bueno. Terrible lo que le dijo. Escúchame, porque Mónica Cabrejo vino como jurado especialista. Y que venga un hombre a discutir conmigo. Yo no voy a discutir aquí con la chica. Ah, bueno. Oiga, pero qué machista, qué Fabio, Dios mío. Machista, todo un caballero, no me quiero referir con ella. No, eso no es caballerosidad. Soy un galanazo, mi amor. Eso es machismo. El hecho de que digas que tú no discutes con una mujer. He dicho que yo no quiero discutir con ella. Independientemente, escúchame, pues no, relájate, mi amor, relájate. Yo sé dónde vivo, ¿vale? Yo estoy a tu favor, vale, mira, yo estoy a tu favor, relájate. Yo soy la invitada, así que tú tienes que ser caballero. Mira, a ver, demuestra tu caballerosidad conmigo. El hecho de que tú digas en televisión, señorita, que no vas a discutir con una mujer, significa que discutes con un hombre, significa que las desdeñas. Y las mujeres te aman a ti, Fabio. Sea un poquito más relajado con el tema. Escucha, cariño, escucha. No, a mí me lo pedías cariño, escucha, señorita Mónica. Mi amor. No. Un ratito. No, señor. No. Silencio. Más respeto con nuestra invitada. Y gracias. Eso, un ratito, señor. Y más adelante, prepárense porque ella viene para una secuencia completita. Si no la soportan ahora, van a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer, Fabio? Señorita Mónica, para ti. Mira, escúchame, bombón. Señorita. El rojo te queda increíble. Lo sé, tengo un espejo. Dime algo que nadie me haya dicho antes. Bueno, yo te lo digo, igual te lo digo. Te lo digo. A ver, un poco más de creatividad, Fabio. Creatividad, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Señorita Cabrejos. Bueno, escúchame, mi amor.
Mira, yo no quiero hablar con Lisette por respeto, por educación, porque sé dónde estoy y cuando le diga cualquier tontería voy a llegar a casa y me van a decir, ¡qué poco hombre! ¡Saliste una mujer! Y me vuelve loco ese comentario. Bueno, bueno, un ratito, eso se lo va a decir, un ratito, señor. Eso se lo va a decir usted en el set. Estoy hablando con educación. Señorita, dense el micrófono, ¿quién lo tiene?